Sim, nosso próximo moderador é Rafael. Rafael Dalba. Seja bem-vindo. Obrigado, Caio. Rafael, muito bem-vindo ao Congresso. Rafael Dalba, ponto focal da nossa área de medicinas tradicionais, complementares e integrativas da Organização Pan-Americana de Saúde. Já estou te apresentando, Rafael, porque estamos ao vivo aqui. E desculpe o atraso, mas a mesa anterior foi muito interessante de oncologia. Mas agora vamos passar para as mãos para a tua coordenação do próximo painel. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Bom, primeiramente vamos começar esse painel importante de plantas medicinais e doenças cardiovasculares. Temos nas mãos as doenças que mais matam e mais geram comorbidades no mundo. Temos uma estrutura pesada de clínica e uma defasagem da estrutura do arsenal terapêutico, muito implicado com a estrutura biomédica que não se faz mais resolutiva. E hoje aqui nós temos um desafio de estruturar uma linha de pensamento e como a gente pode compor com essa estrutura desse pensamento um cuidado mais efetivo, como a gente coloca essa estrutura das plantas medicinais e a sua valorização para cuidar melhor das pessoas. Então, sem muito mais para estruturar, eu gostaria de apresentar Arquimedes Gasparotto Júnior, que é doutor e pós-doutor em farmacologia cardiovascular, professor adjunto da Faculdade de Ciências da Saúde e vice-reitor da Universidade Federal de Grande Dourados. É coordenador do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. É membro efetivo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e da Rede de Cooperação em Farmacologia do Centro Norte e Nordeste Brasileiro. Arquimedes, é com você. Muito obrigado, Rafael. Agradeço a comissão organizadora pelo convite. Espero contribuir para esse relevante tema, né, que preocupa todos nós. Eu vou compartilhar a minha apresentação, é isso? Minutinho. Só dando um recado para a gente cumprir rigorosamente os 15 minutos, para a gente ter um tempo para debater no final. Obrigado, Arquimedes. Sim, vocês estão vendo minha apresentação ou não? Mas não está em formato de apresentação, só dá para ver o Ok, software. vou colocar. Se eu consigo aqui. Aí. Estão vendo ou não? Está vendo, mas está meio cortado, né? Não está inteira. Ah, cara. É que aqui na universidade eu não tenho office, né? Eu acho que é esse que é o problema. Nós podemos Tem aquela seguir com ela apresentação em assim. caderno? Eu consigo, se eu te mandar no WhatsApp, você não consegue colocar ela para mim aí, naquele do grupo? Sim, se você enviar, podemos colocar. Faço já isso, é rapidinho, aquele do grupo. Porque eu acho que vai ser melhor para mim, para não atrasar. Já enviei, Rafael. Acho que você já está no grupo aí. O Caio, você consegue compartilhar?
eu ver aqui. Sim, Lucas vai pegar aqui para compartilhar, não se preocupe. Aí. Ok. Eu até peço desculpa, porque eu fiz a apresentação no Office, Formec, e na universidade a gente não usa o Office. Então, dá esse probleminha. Bem, então, boa tarde oficialmente a todos. Já estou cronometrando meu tempo. E o tema que eu vou abordar nesses 15 minutos é um pouco da experiência que nós temos com a pesquisa de plantas medicinais no tratamento das dislipidemias e suas consequências, basicamente aterosclerose. Por gentileza, pode passar o slide. Como o Rafael falou no início da apresentação, as doenças cardiovasculares, elas constituem a principal causa de morte no mundo, né? Ela por si só é praticamente o dobro da segunda causa de morte, que é o câncer. Então, só por esse motivo elas acho que constituem uma preocupação muito evidente, né? Pode passar, por favor. No Brasil, eu peguei como conceito Brasil, mas isso pode ser expandido para o mundo. A grande maior parte das mortes por doença cardiovascular, ela é catalisada pela dislipidemia e, consequentemente, pela aterosclerose, né, que envolve ou infarto agudo do miocárdio, ou insuficiência renal crônica, ou acidente vascular encefálico, né? Apesar de ter outros fatores de risco e que a pessoa pode ter essas obstruções arteriais por outra causa, a dislipidemia e aterosclerose acaba sendo talvez a principal causa dessas condições. De um modo geral, o grande problema da dislipidemia é quando esse excesso de LDL circulante, ele acaba sendo oxidado, você tem um aumento de estresse oxidativo, esse aumento pode ser decorrente da hipertensão arterial ou de condições de vida, sedentarismo, entre outras, o fumo. E esse estresse oxidativo, ele faz uma disfunção endotelial, praticamente ele desacopla a ENOS, e isso faz uma redução da produção de óxido nítrico no espaço subendotelial, o que aumenta a produção de interleucina, sobretudo L1 beta, interleucina 6, e, consequentemente, as moléculas de adesão, VK1 e IK1. Isso faz com que haja uma facilidade para que os monócitos eles penetrem essa camada de células endoteliais, eles sofrem uma metamorfose em macrófagos, e com isso eles se aproximam do LDL que foi oxidado, que penetrou a camada subendotelial, e então eles fagocitam esse LDL oxidado, se transformando em células espumosas, que consequentemente se acumulam em farmaplaca aterosclerótica, né? Essa placa ela vai ter uma capa fibrosa, o seu núcleo fica necrótico por ação de várias enzimas, e com o tempo essa capa fibrosa se rompe, há um coágulo em cima dessa placa e leva a essas doenças obstrutivas arteriais severas, né? O problema maior é o nível aumentado de colesterol que conduz esse processo. Por gentileza. O Brasil ele tem uma das mais fontes, ele tem basicamente seis biomas, né? E ele se constitui talvez o país do mundo com a maior biodiversidade, e ainda muito dessa biodiversidade é pouco estudada aí como fontes alternativas de tratamento essas condições cardíacas, né? Atualmente eu moro no Mato Grosso do Sul, que está aqui em vermelho nesse mapa menor, e interessante é que esse estado ele tem três biomas, né? Ele tem na região mais de indiviso Paraná Mata Atlântica, ele tem mais ao norte regiões de Cerrado e ele tem mais a oeste o Pantanal, né? 60% do Pantanal brasileiro está no Mato Grosso do Sul. Então, essas regiões que ocorrem essa integração entre esses biomas, ele tem uma característica florística própria, né? Então, tem várias espécies daqui que são muito endêmicas e talvez exclusivas desse bioma. Por gentileza. Atualmente, eu resido aqui nesse município que está na foto, que é Dourados, né? Dourados fica no sul do Mato Grosso do Sul, praticamente 230 quilômetros da capital, que é Campo Grande, e é chamado de região, que é uma região da Grande Dourados, que congrega 13 municípios.
E aqui no canto esquerdo inferior é uma foto aérea da Universidade Federal da Grande Dourados. Aqui no laboratório que nós temos, que é o LAFAC, eu sou responsável com o Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, nós optamos por conduzir estudos a partir de informações etnobotânicas, né? Nós não usamos screening aleatório, nem in vitro, nem ex vivo, nem vive, nem prospecção in silico. Os estudos são basicamente com populações nativas que indicam ou que favorecem a escolha desses produtos a serem estudados, né? Nós trabalhamos na sequência com modelos pré-clínicos, depois com estudos de segurança e posteriormente com ensaios clínicos. Né? Só para deixar claro isso. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei, por exemplo, três estudos etnobotânicos recentes que nós fizemos na região. Um fizemos com os curandeiros aqui dos 13 municípios da Grande Dourados. Então, com isso a gente consegue mapear aquelas espécies que são mais utilizadas genericamente para transtornos cardiovasculares na região, entre outros. Pode passar, por favor. O segundo estudo nós fizemos no Paraná, no fragmento de floresta do Paraná, que foi na região da Parque Nacional da Cabeça do Cachorro, em Foz do Iguaçu. E o próximo, por favor. Fizemos um estudo recentemente também com os curandeiros na região sudoeste do Paraná, na divisa com Santa Catarina. Tá? Atualmente eu tenho dois estudos grandes etnobotânicos sendo desenvolvidos por mestrandos e uma doutoranda no Pantanal. Um com ribeirinhos e um outro com indígenas do Pantanal. Por favor. Então, pensando em modelos pré-clínicos, a gente seleciona a espécie a partir desses estudos etnobotânicos a ser estudado, obviamente. Por gentileza, pode mudar. E com isso, então, nós trabalhamos aqui com cinco modelos diferentes. Um é com hipertensão arterial, vários tipos de modelos de hipertensão. A aterosclerose, que vou comentar um pouquinho. O modelo de insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e múltiplos fatores de risco. Então, a gente acaba associando fumo, consumo de álcool, gordura, nessas condições com os animais. Pode passar, por favor. O processo de preparo do extrato, bem rapidamente, a gente tenta usar o que a população utiliza, né? Geralmente é um infuso. E esse infuso, a única diferença é que nós usamos 3 volumes de etanol para precipitar proteína e polissacarídeo para dar uma limpada. Então, sempre a gente chama do extrato aquoso purificado, né? E esses extratos todos passamos por análise, por cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada ao detector, né, espectrômetro de massas, e faz um mapeamento completo dos constituintes químicos, até para questões de controle de qualidade. Pode passar, por favor. Nós temos 3 modelos, então o primeiro modelo que nós usamos aqui é o modelo com coelho, que nós usamos da linhagem Nova Zelândia. Esse modelo ele é um modelo talvez o melhor para estudo de aterosclerose e dislipidemia, porque a placa dos coelhos é muito semelhante à dos humanos, a forma que desenvolve, a capa fibrosa e o tempo é muito bacana. O problema é o custo, né? É muito caro induzir isso em coelhos, né? E a manutenção também é complicada e mais cara. Pode passar. Mas só para ter uma ideia, com 1% de colesterol na dieta, tratando por 60 dias esses coelhos, ad libitum, né, a ração, e os tratamentos com produtos naturais a gente faz por 30 dias. Né, 30 dias só ração, depois 30 dias ração mais tratamento. Pode passar só para mostrar para vocês. Então nós conseguimos com isso, aqui da esquerda para a direita, um aumento expressivo do controle, até deixei o quadrinho, do colesterol total. O HDL, obviamente, também aumenta como reflexo total. A relação VLDL-LDL aumenta e o triglicerídeo também a gente consegue aumentar. Né? Não basta só causar dislipidemia, pode passar. A gente consegue ver tanto macroscopicamente, no arco aórtico e no segmento torácico da artéria, vocês conseguem ver, as placas são visíveis aqui, coradas ao sudam, macroscopicamente. Né? No lado esquerdo aqui, onde está o B, é um animal controle, onde está o C, é a placa. E o animal D é um tratado. Né? Então, o lado direito também é a mesma coisa, vocês conseguem ver as placas. Pode passar. E histologicamente a mesma coisa, eu separei no quadro um controle, um coelho controle, e o da direita é evidente, a placa de ateroma nesse ramo arterial. Pode passar. Além disso, esses coelhos, a gente faz a morfometria dessas placas, né? Então a gente tem um aumento dessa camada íntima, tanto no arco aórtico, como na artéria torácica, aorta abdominal ou a ilíaca. Pode passar.
E também aqui do lado esquerdo a gente tem um aumento do estresse oxidativo sérico pelo malon de aldeído, uma redução do nitrito, que é o marcador da biodisponibilidade de óxido nítrico, e à direita nós temos um aumento expressivo das interleucinas pró-inflamatórias, né? A IL-1-beta, IL-6, a solúvel, a molécula de adesão solúvel ICAM e VCAM-1. Né? Então, mostrando que é um processo que está aumentado para essa, para a instalação da aterosclerose. Pode passar. Com isso, nós temos resultados muito interessantes. Nós temos um resultado com a Ilex paraguariensis, que é usada aqui no Paraguai muito como tereré. Na região do Paraguai, eu falo porque é aqui próximo, né, a 90 quilômetros, você Ponta Porã aqui. E a gente não fez o infuso como é feito. Aqui foi feita uma fração butanólica para concentrar mais o ácido clorogênico e os fenóis da erva mate. E, consequentemente, nós conseguimos provar uma atividade antiaterosclerótica em coelhos muito interessante. Pode passar. Na sequência, também nós trabalhamos com as sete sangrias, essa espécie é nativa aqui, e também com coelhos Nova Zelândia, nós comprovamos efeitos antiateroscleróticos importantes, aí sim, com extrato aquoso purificado. E logo na sequência, nós trabalhamos com chapéu de couro, que é a Echinodorus grandiflorus, é uma planta farmacopeica aqui do Brasil, e nós publicamos dois artigos com atividades, um só de coração, cardioprotetora, reduzindo os danos causados pela dislipidemia nesses coelhos. Pode passar, e o seguinte, com a propriedade aterosclerótica, aí sim, mostrando inclusive um mecanismo de ação que só acontece, que é uma atividade antioxidante tecidual, sérica, e também a redução de lipídios e reduzindo as citocinas pró-inflamatórias e moléculas de adesão. Então, nós conseguimos resultados interessantes. O segundo modelo que nós usamos bastante é o dos camundongos knockout, que é o C57 Black, né? Que é nocaute para receptor de LDL hepático. Isso é bem rápido, você consegue induzir a aterosclerose com 14 dias de dieta hiperlipídica, você consegue comprar essa dieta, né, até de algumas empresas, e faço 14 dias de tratamento. O problema é que esses camundongos exogênicos é difícil a reprodução, é custoso para o biotério, eles são muito sensíveis, então não é um modelo que eu tenho usado com muita frequência. Pode passar, por favor. Mas nós temos um trabalho publicado interessante com ele, com a Caseária silvestris, que também as pessoas utilizam essas folhas para reduzir lipídios no chimarrão e no tereré também, às vezes. Também o extrato aquoso purificado. E nós mostramos atividade hipolipemiantes e antiateroscleróticas bem interessantes. E aí, com isso, pode passar, já indo para a parte final, nós temos um terceiro modelo que foi um desafio para nós, com rato Easter, seria um rato heterogênico mesmo, padrão, pode passar, isso foi um desafio por conta do custo que nós tínhamos para trabalhar com animal nocaute, com coelho e a manutenção, e nós tínhamos um problema, aqui eu coloquei três imagens de uma artéria subclávia, carótida, e a outra carótida corada com urceína, que você vê a região de colágeno, vocês percebem que não tem placa, então o rato, por mais que se aumente o colesterol dele a níveis estratosféricos, ele não desenvolve aterosclerose, ele tem algumas características que dificultam o aumento da frequência, a frequência cardíaca muito alta, o transporte de lipídios para o fígado muito elevado, muito receptor hepático, entre outras questões. Mas não contente, eu e uma pós-doc minha, nós fizemos uma revisão procurando artigos ou pesquisas com modelos não genéticos de ratos para tentar fazer, desenvolver um modelo para estudar lipídio e aterosclerose. Pode passar, por favor. E obviamente a gente viu de forma interessante que esses modelos tinham três características que eu julgo, quatro, principal, usava colesterol, usava o inibidor do hormônio tireoidiano, aqui propiltioracil ou outro, usava vitamina D em grandes quantidades, eles usam para mobilizar o cálcio vascular e enrijecer as artérias, e por fim, alguma maneira de aumentar o estresse oxidativo, ou fazendo lesão direta endotelial por causando um balão que lesiona o endotélio, ou por cirurgia de aumento à pressão. Aqui tinha um estudo com two-kidney one clip, que é uma clipagem, um clipe de prata em artéria renal, né, para causar hipertensão. Pode passar.
Então, com isso, nós propusemos um modelo com fêmeas, que nós fizemos a varectomia e preparamos uma ração própria nossa, com 64% com a ração comercial, 0,5% de colesterol, 0,1% de colato de sódio, 5% de sacarose, 5% de banha de suíno, 5% de gordura vegetal hidrogenada e 20% de gema de ovo em pó liofilizado. Além disso, vitamina D3, 175 mil unidades internacionais, via intraperitoneal, uma dose a cada 2 dias, por 4 doses. Usamos tiamazol para bloquear o hormônio tireoidiano, né, para reduzir o metabolismo, e o L-NAMI via oral, que é o inibidor da síntese de óxido nítrico não seletivo. Isso por 60 dias, esse tratamento. Pode passar. E aí sim, conseguimos resultados muito bacanas. Aqui vocês podem ver na superior, na imagem, na artéria subclávia, uma placa de ateroma. Aqui na carótida também, e a carótida com orseína, que você consegue separar bem a camada muscular e consegue ver a placa de ateroma. Além disso, o fígado está com infiltração gordurosa profunda, a fibrose no ventrículo e até alterações renais a gente encontrou com esse modelo. Então, pode passar, por favor? Então, com isso, a gente desenvolveu um modelo, publicamos esse trabalho recentemente, desse modelo. Como a gente tinha esse modelo, a gente resolveu colocar ele à prova. Né? Pode passar. E aí nós fizemos um trabalho com Acostus spicatus, que é essa espécie aqui, ela é nativa daqui também, mas tem outras regiões do país. Nós usamos esse modelo em ratas de aterosclerose e comprovamos efeitos antiateroescleróticos bastante importantes, né? Pode passar, já vou terminar, que deu o meu tempo, 15 minutos. Então, só mostrando aqui, vocês conseguem ver as placas aqui nesse quadrinho à esquerda da carótida, tanto no HE quanto na orseína, e na subclávia, eu coloquei a seta na placa, e no tratado na dose maior de 300 mg por quilo, a gente não vê as placas, né? Então, o efeito protetor foi significativo nesse modelo que nós desenvolvemos. Ok, pode passar. Então, hoje nós temos, que trabalha comigo aqui, eu tenho 5 doutorandos, 5 mestrandos, 5 alunos de iniciação científica e 1 pós-doutoranda. Tá? Conto com a colaboração de 4 docentes, o professor Emerson, que é da Unipar, e a professora Francis Lane, a professora Jane Manfron, da UEPG, e a professora Denise Bretan, da UFMS, que colabora comigo na parte química. Tá, então, na realidade, nós temos um rol de espécies que estudamos, essas não são as únicas, mas o tempo é bastante curto, então eu tentei selecionar as espécies para mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos por aqui. Bem, eu agradeço muito a atenção e muito obrigado. Obrigado, Arquimedes. Como é importante a ciência básica, no meu mestrado eu também trabalhei com pesquisa experimental, eu sei o quanto que é difícil, quanto que é custoso e quanto que a gente tem dificuldades em implementar por falta de recursos. Então, esses dados mostram o quanto que a gente precisa investir nisso para depois avançar para modelos clínicos. Obrigado pela fala. E agora vamos passar para a doutora Marta Isabel Vilar Lopes, que é médica cirurgiã com especialização em medicina interna, mestre em medicina e saúde pública e doutora em ciências da saúde. Atualmente é gerente de medicina complementar de Seguridade Social Saúde pela E-Salud Peru e é diretora do Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para Medicina Tradicional e Complementar. Boa tarde, doutora Marta. Por favor, a fala está com você. Bien, muy buenas tardes con todos. Un gusto de saludarlo, doctor Rafael, y también agradecer a todo el equipo organizador de este primer Congreso Panamericano de Plantas Medicinales. Voy a presentar, por favor, serían tan amable de permitirme compartir. ¿Están viendo, por favor? Sí. Necesita compartir de nuevo. Modo de presentación. Perfecto. Bien. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Ricardo Hellman, también a
Inosca Flores, agradecerle a Armando Cáceres, a Jorge Alonso, que han estado muy activos en el equipo de organización de este magno evento. El tema que me convoca es plantas medicinales en el cuidado integral del paciente con hipertensión arterial. Quiero mencionarles el contenido de esta exposición, básicamente son 5 puntos, muy rápido sobre epidemiología, definiciones, la fisiopatología, que me demoraré un poco más, y sobre todo la parte del cuidado integral del paciente con hipertensión arterial. Ya lo han ido mencionando, la hipertensión arterial realmente es la patología más importante, diríamos, actualmente dentro de las patologías mundiales y mucho más en las cardiovasculares. Ustedes pueden ver acá las diferentes regiones del mundo y vamos a ver que los más afectados son África, Asia y Europa. Uno de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial. Miren ustedes, somos aproximadamente 600 personas en este congreso, aproximadamente estaríamos hablando de 200 que están sufriendo de hipertensión. Pero una de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad, no sabe que la tiene. Y también vamos a ver que aquellas que ya tienen un tratamiento, más o menos una de cada 3 puede controlar adecuadamente esa hipertensión arterial. La hipertensión causa la muerte anual de 9.4 millones de personas en el mundo y es responsable del 45% de los ataques cardíacos y el 51% de los accidentes cerebrovasculares. Muy bien, veamos entonces la definición sobre presión arterial. Quiero mencionarles que cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando de aquella fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al circular por el organismo. Se ha visto que la presión arterial llamada normal está en 120-80, 120 la sistólica y 80 la diastólica. ¿De dónde es que resulta este producto que llamamos presión arterial? Vamos a ver que es una resultante del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco a su vez tiene que ver con el volumen de sangre que nosotros tenemos y ese volumen que expulsa el corazón en una sístole y además tiene también multiplicado por la frecuencia cardíaca en minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y cuando hablamos de resistencia vascular periférica, estamos hablando fundamentalmente del diámetro interior que tiene el vaso sanguíneo. Esto está muy relacionado con nuestro sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que los estados de estrés, de tensión, va a modificar todo ello. Pero también la resistencia vascular periférica tiene que ver con el endotelio vascular. Actualmente se ha visto que esto es tal vez el inicio con el cual empieza todo el problema de hipertensión arterial. A ello hay que agregarle todo el sistema de renina-angiotensina que cumple un papel importante en la, diríamos, control de la presión arterial. Y cuando nos referimos a hipertensión arterial, estamos refiriéndonos a la elevación sostenida de los niveles de la presión sanguínea. Niveles que deben estar en 140 o más la sistólica y 90 o más la diastólica. Esta es una clasificación, que ustedes están viendo a la mano derecha, que nos lo dan las sociedades cardiovasculares y nos refieren de que hablamos ya de hipertensión arterial grado 1 cuando están en 140, 159 la sistólica o la diastólica 90-99. Ustedes probablemente se preguntarán, ¿y qué pasa cuando una persona no es tratada y tiene hipertensión arterial? Y vamos a ver, este es un estudio de Framingham, es bastante antiguo, pero es hasta ahora uno de los mejores por la gran cantidad de pacientes que se evaluaron, de personas que se evaluaron. ¿Y qué se observa? Se observa que tanto en hombres como en mujeres, cuando tenemos normotensos, cuando tenemos hipertensos, y estas personas no han sido tratadas, la mortalidad y la morbilidad se incrementan hasta 2 o 3 veces más. Muy bien, entonces hablemos qué pasa cuando la persona tiene hipertensión arterial. Vamos a encontrar
que hay estos factores de riesgo. Por ejemplo, la herencia es muy importante, mirar nuestros familiares, nuestros antecesores, pero esto no es lo único importante. Antes pensábamos y le dábamos un peso muy fuerte a la herencia. Ahora vemos que muchos de nuestros genes se manifiestan o no se manifiestan en relación al ambiente que nosotros propiciamos para que se manifieste o no. Otro aspecto importante también es el sexo. Los hombres son los más afectados. La edad generalmente lo vamos a encontrar 60 o más años. La raza también, la raza negra es la más afectada. Y hay otros factores que tienen mucho que ver con nuestra forma de vida, con la ansiedad, con el estrés, con la forma de alimentarnos, con algunas patologías ya, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, el consumo de tabaco o algunas otras enfermedades también, como las enfermedades renales o algunos tumores, y el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Miremos este gráfico que trata de explicarles esta fisiopatología de la hipertensión arterial. Es importante comprenderla, porque así podremos modificarlo adecuadamente. En primer lugar, como les mencionaba, hablar de hipertensión arterial no es hablar solamente de un problema cardiovascular. Quiero que entiendan que es la alteración de todo el sistema. Todo el sistema se altera para que tengamos, en una forma evidente, este incremento de la presión arterial a niveles mayores de los normales. Vamos a mirar. Uno de ellos, por ejemplo, es en la mayor ingesta de sodio. ¿Pero por qué voy a tener mayor ingesta de sodio? Pues nos vamos dando cuenta que las comidas chatarras o las comidas procesadas, aquellas comidas enlatadas, tienen que tener mayor cantidad de sodio para poder conservarlas. Y esas comidas nosotros las ingerimos constantemente. ¿A qué lleva? A incrementar la bulimia, incrementa la precarga y lógicamente me va también a afectar todo el gasto cardíaco. Ya vemos por ahí un gran problema que vamos a tener que solucionarlo cuando miremos el cuidado de estas personas con hipertensión arterial. Otro aspecto importante es la reducción de la masa nefronal. Esto lleva a que haya mayor retención de sodio y también me va a llevar a aumentar la bulimia. El estrés, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, en estas pandemias, por ejemplo, o también cuando el trabajo es excesivo o cuando tenemos algún problema emocional muy intenso, vamos a ver que se despierta todo este sistema desde el hipotálamo, la hipófisis, las suprarrenales, produciendo grandes cantidades de catecolaminas, llamémosla la noradrenalina, la adrenalina, los glucocorticoides, y todo ello va a llevar a que estemos en una situación de hiperactividad simpática, estresados, tensos, que lleva lógicamente a una contracción venosa y a una contracción arteriolar. Esa contracción venosa y contracción arteriolar me va a afectar el débito cardíaco, pero también me va a afectar la resistencia vascular periférica, porque en vez de ser un lumen más o menos grande el vaso sanguíneo, vamos a ver que ese lumen se reduce y voy a tener una luz muy estrecha con una pared arterial en contractura constante. Pero no solo es eso, sino también vamos a ver cómo funciona el exceso de renina, por ejemplo, o la angiotensina, el angiotensinógeno que pasa a angiotensina 2, y eso lleva también a incrementar esa constricción arteriolar. Entonces, como les mencionaba, si bien es cierto, es importante la alteración genética, tal vez ahora hemos entendido que no es lo más importante. Lo más importante va a ser toda esa relación que nuestro sistema, Pedro Suárez o Juan Díaz, mantiene con su medio ambiente. Y por ello, la alimentación es clave. Vamos a ver que la alimentación, cuando es excesiva y vamos hacia la obesidad, lo que producimos es una hiperinsulinemia que también está afectando nuestros vasos sanguíneos. Los factores derivados endoteliales, que ya les explicaron en la anterior conferencia, todo eso me lleva a que haya una hipertrofia estructural de la pared del vaso sanguíneo y por lo tanto
esta hipertrofia estructural me va a llevar a que este vaso sanguíneo sea mucho más duro, esté más grueso y además que se estreche cada vez el lumen y la resistencia vascular periférica se incremente. Interviene entonces todo nuestro sistema. Y si interviene todo el sistema, se requiere entonces métodos también inespecíficos que estimulen todo el sistema. Cuando tenemos una persona con presión arterial alta o que tiene una hipertensión, generalmente ese paciente no se queja de nada. Es asintomático y este es el gran problema porque no tiene ningún síntoma y por lo tanto no se percata de que ya la presión arterial ha subido. Algunos se quejan de cefaleas, de dolor torácico, muchas veces de zumbido de oídos, algunos también refieren cansancio, hemorragias nasales, entre otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a un paciente que tiene este problema? En primer lugar, tenemos que estratificar el riesgo. Es decir, hay que mirar si esa persona tiene cómo está su presión arterial. ¿Es normal o ya está entrando a una hipertensión 1, una hipertensión 2 o de repente ya está en una hipertensión 3? Luego hay que mirar si tiene otros factores de riesgo, que es los que hemos mencionado, si por ejemplo es fumador, toma licor o si tiene algunos antecedentes ya de algunos familiares y miremos entonces qué vamos a hacer. Lo vamos a catalogar como riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo elevado. Cuando tiene entre 1 o 2 factores de riesgo y está todavía en una presión arterial normal alta, diríamos que su riesgo es bajo o puede pasar a un riesgo moderado. En general, nosotros que manejamos pacientes desde esta medicina integrativa que tienen riesgo bajo, riesgo moderado, podemos ayudarles fundamentalmente con el tratamiento justo de medicina integrativa, articulando toda esta parte de la medicina complementaria con la medicina occidental. Entonces, miremos cómo debemos de cuidar de ese paciente. Tenemos al paciente ya con una alteración de su presión arterial y, como les vuelvo a mencionar, tenemos que mirarlo integralmente, porque lo que se ha afectado es todo el sistema de esa persona. Y tenemos que entender también cómo se relaciona esta persona dentro de ese macrosistema que se llama familia y comunidad. Tenemos que ver desde el pensamiento de la complejidad en qué forma podemos ayudarla. Bien, entonces les decía que lo primero que tenemos que hacer es trabajar métodos inespecíficos que tienen que ver con la modificación del estilo de vida, con dietas que sean desintoxicantes, que plantas que sean desintoxicantes, que además esta persona aprenda a cambiar sus estructuras mentales, que vuelva a codificar su estructura mental, que además tenga un fortalecimiento espiritual y hay que construirle redes de soporte en su familia, en su trabajo y en su comunidad. Esto que les menciono está estructurado en este cuadro. Mirarlo desde su parte biológica, desde su parte mental, desde su parte espiritual y social. Es decir, desde su sistema. En la parte biológica miraremos la alimentación. Empezamos con una dieta desintoxicante, vamos hacia una dieta que es hipotensora y terminamos con una dieta que se llama la dieta DASH, que ha sido muy estudiada por Estados Unidos en un buen tiempo, y es una dieta muy buena para pacientes con este problema. Tenemos que mirar su actividad aeróbica, de repente caminar, nadar, bicicletas, y terminamos con ejercicios tipo tai chi, tipo yoga, que son ejercicios psicocinéticos. Además de ello, tendremos que ver cómo está su sueño, su manejo de su tiempo libre, y trabajar con las plantas medicinales, como les menciono. Casi siempre trabajamos de inicio con las plantas desintoxicantes y luego vamos ya hacia la parte de las plantas específicas desde el punto de vista terapéutico. No olvidar la parte de la familia, porque si yo quiero cambiar hábitos, tengo que hacerlo con su núcleo familiar.
Entonces tengo que enseñar a alimentarse, tengo que enseñar a hacer actividad física juntos y también manejar su tiempo libre. Es importante trabajar con sus compañeros de trabajo y mirar a esta persona desde un punto de vista mental que tiene que ver con el proyecto de vida, el cambio de codificación mental, el manejo del estrés, las terapias cuerpo-mente, dentro de ellas la meditación, por ejemplo. Y el aspecto espiritual, que es muy importante, ver los valores, el aspecto de la resiliencia, la oración, el aspecto social, todo ello es un conjunto de mirada, por eso es que le llamamos el cuidado integral de estos pacientes. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos este estilo de vida? Miren ustedes, solamente reduciendo el peso, cuando su peso de esta persona llega a bajar entre 5 o entre 10 kilos aproximadamente, baja la presión arterial entre 5 a 20 milímetros de mercurio. Si esta persona comienza a alimentarse con estas dietas DASH, que son ricas en frutas, en verduras, a las cuales se le ha reducido las grasas saturadas, vamos a ver que baja entre 8 a 14 milímetros de mercurio. Cuando reducimos el sodio a 2-4 gramos, más o menos, vamos a ver que baja unos 2 a 8 milímetros de mercurio. Cuando la actividad física es aeróbica, esta persona camina sus 30 minutos, hace su actividad física en general 30 minutos, baja de 4 a 9 milímetros de mercurio, igualmente cuando reduce el alcohol. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando entre 20 a 50 milímetros de mercurio que podemos bajar. Es decir, si logro cambiar un estilo de vida, probablemente esa persona todavía no necesite recibir un tratamiento farmacológico. Y esto lo hemos visto nosotros en pacientes, en el Seguro Social, manejamos más o menos 1 millón de pacientes, en el cual hicimos todo un programa que le denominamos Reforma de Vida. En este programa, básicamente con sus 3 alimentos que le llamamos nosotros, la alimentación celeste, la alimentación terrestre, la alimentación humana, hemos logrado realmente bajar de peso a las personas, hemos logrado también mejorar sus niveles de presión arterial, sus niveles de glucosa, y miren ustedes, logramos una eficacia de más o menos un 40%. Vamos ahora mirando las plantas. Las plantas medicinales intervienen en estos factores genéticos y factores ambientales y vamos a mirar que dentro de los factores genéticos, los defectos en la homeostasis renal, por ejemplo, los factores vasoconstrictores y los defectos en el grosor del músculo vascular, que es al final lo que me va a dar la hipertensión arterial, tengo algunas plantas medicinales que puedo utilizarlas para ello. Por ejemplo, hay plantas medicinales que son excelentes como antioxidantes, que me sirven para eliminar todas los ROS, como por ejemplo el Allium sativum, el ajo, ¿no? La Camellia sinensis, el té, el Zingiber officinalis, el kion, también llamado jengibre, y inhibidores de la ECA, por ejemplo, el ajo es un buen inhibidor de la ECA, la Nigella sativa, que lo tenemos también a nivel mundial, los dependientes del endotelio y los independientes de las rutas, 2 plantas que son el Hibiscus tapdarifa, que también lo tenemos en América, los bloqueadores del canal de calcio, y ahí tenemos varios, tenemos desde el apio, la hierba luisa, la salvia, entre otros. Tenemos otras como por ejemplo las que mejoran la producción del óxido nítrico y relajan la musculatura lisa, como es el Allium sativum, también el Tribulus terrestris o la Camellia sinensis o el Panax ginseng. Y bueno, las que también desplegan aminas importantes como la Ragwort. Como ustedes ven, en una lámina, en esta revista, nos ponen una síntesis de lo que podrían hacer las plantas medicinales. Tenemos plantas medicinales con acción diurética, que son varias, ustedes lo conocen, la cola de caballo, la manayupa, el estigma del maíz, el maíz morado, el diente de león,
el perejil, la cebolla, el apio, etcétera. Y vamos a ver que ahora vamos a hablar básicamente de dos. La siguiente es la fitoterapia, que tiene una acción periférica, esa que relaja la musculatura lisa. Entre ellas tenemos el ajo. También vamos a hablar del olivo, que son dos plantas importantes y las que tienen acción central a nivel de la ragolfia o el maracuyá. Veamos entonces algunas de ellas. El perejil, vamos a ver el Petrosilium sativum. Esta planta es una planta oriunda de la zona de Europa. Vamos a encontrar en Cerdeña, aparentemente, pero su uso medicinal es muy antiguo. Lo vamos a encontrar desde papiro de Evers. Ahí está descrita ya como su efecto diurético, como también un efecto vasodilatador, hipotensor. Y lo que usamos de esta planta, la droga vegetal, son las hojas. Y vamos a encontrar, por ejemplo, este es un estudio que se hizo para poder ver si tenía un efecto antihipertensivo el extracto etanólico. Se hizo ciertamente en animales, es un estudio preclínico, y fue hecho en ratas, y se observa que ciertamente bajó los niveles de presión arterial. Este es otro estudio para ver su efecto diurético del perejil, donde se ve que es eliminador de sodio y produce además también hipotensión. Esta es otra planta, el seamais, oriunda de la zona americana, se centra en la parte de México, pero después en toda la América se fue comercializando y se ha visto que la droga vegetal fundamentalmente es en las estigmas del maíz, o sea, lo que nosotros llamamos la barba de choclo. Y otro, también otra droga vegetal importante son los frutos, específicamente aquellos frutos que son de color morado o las antocianinas que poseen. Se hizo un estudio para ver sobre los estigmas del maíz y realmente se encontró que mostraron que el efecto diurético que tiene estos estigmas es más o menos entre 135% en comparación con el valor inicial después de 90 minutos de administración intragástrica de 1 mililitro de extracto acuoso. Dentro de sus compuestos tenemos triterpenos, tenemos flavonoides y maíz tiene las antocianinas, pues le dan el color morado. Es un estudio ya clínico que se hizo para poder ver si había un efecto hipotensor. Se comparó dos, uno el perejil y el otro fue el maíz, y se vio que tanto el perejil como el maíz bajaban la presión arterial. Esta es otra planta interesante, el Allium sativum. Vamos a ver de qué es oriunda de la zona del Asia. Esta planta tiene una sustancia que se llama la alilina, que son aceites esenciales, que son aceites ricos en azufre. Vamos a ver que gracias a la alinasa, esta alina se puede transformar en alicina, y esta alicina va a dar varios productos, como el ajoeno, va a dar también el dialil trisulfuro, el dialil sulfuro, entre otros. Pero además tiene otros compuestos, como por ejemplo los fructosanos, fitohormonas, la adenosina. Marta, por favor, para as suas considerações finais, já passou dos 15 minutos, por favor. Obrigado. Ah, muchas gracias. Bien, entonces, como les mencionaba, el ajo es importante, pero además de eso también tenemos las hojas de olivo. Y en las hojas de olivo vamos a ver también que hay varios estudios, especialmente su compuesto, el oleoropeócido, que produce hipotensión arterial. Otro importante es la pasiflora, nosotros le llamamos maracuyá, que también se ha visto que tiene acciones, sobre todo con su alcaloide armano, que inhibe el AMAO, es un antagonista de la serotonina, y produce también una acción hipotensora. Bien, entonces, para ir concluyendo, el comino negro, hay estudios donde se ve que hay una reducción del estrés oxidativo cardíaco, también evita la pérdida del óxido nítrico, el cardamomo, el apio,
el ajo, que ya lo hemos mencionado, el guión, la granada, el rábano, el té y la cúrcuma. Hay otras plantas que tienen más estudios todavía, como es el ginseng panax, el ginkgo biloba y un hongo que es bastante conocido en estos últimos tiempos, que es el ganoderma. Bien, las plantas en general vamos a ver que tienen acción sobre la presión arterial porque disminuyen esa vasoconstricción, incrementando la vasodilatación y tienen un efecto antihipertensivo. Ahí tienen sus mecanismos de acción del té, de la salvia, del ajo, entre otros. Quiero llegar ya a las conclusiones y decirles que la hipertensión arterial en el paciente solo es la punta del iceberg y que nos dice que todo el sistema está afectado y la mirada debe ser integral. Cuando nosotros manejemos un paciente con hipertensión arterial, hay que mirarlo en todo su sistema, biológico, psicoemocional, social y espiritual. Las plantas medicinales son seres vivos que interactúan con el ser humano para lograr su autoecoorganización y luego se utilizarán las plantas ya específicas dependiendo de lo que el ser humano en ese momento tenga. Muchísimas gracias. Solo decirles de que las plantas medicinales son seres vivos que dialogan con nosotros. Ellas han permitido que miles de años sigamos vivos en este planeta. Muchas gracias. Adelante. Obrigado, doutora Marta. Agora passamos para Maria de Los Angeles Salcedo, que é mestre em saúde pública pela Bolívia, tem pós-graduação em fitomedicina na Argentina, mestre em fitoterapia no Chile, especialista em suplementação nutricional integrativa na Espanha e membro da Sociedade Latino-Americana de Fitoterapia e membro da Associação Profissional Espanhola de Naturopatia e bioterapia. Por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar del primer Congreso Panamericano de Plantas Medicinales y Salud Integrativa. Un agradecimiento especial al equipo organizador y al doctor Jorge Alonso por dar mi referencia para la invitación. El tema que voy a abordar el día de hoy es abordaje integrativo de la inflamación sistémica de bajo grado, para lo cual esta presentación está dividida de la siguiente manera. En definiciones, en las prevalencias a nivel mundial y local, antecedentes de valor que van a avalar una intervención piloto que hemos hecho y para concluir vamos a compartir los resultados de toda esta intervención. Bien, entonces la inflamación sistémica de bajo grado o metainflamación está asociada a múltiples patologías, no solamente el síndrome metabólico, sino también la enfermedad cardiovascular. Esta es una condición sistémica caracterizada por altos niveles circulantes de citocinas inflamatorias y una mayor infiltración de macrófagos en los tejidos periféricos. Como podemos ver en el gráfico, esta es la base de datos PubMed, donde se inician las publicaciones desde el 2009 y tenemos un pico de publicaciones desde el 2019 hasta el 2021 y 2022 debido a la pandemia, ya que esta condición sistémica ha podido determinar el curso y la evolución del COVID-19. Esta condición, esta metainflamación, tiene ciertas características que son muy interesantes, ¿no? Y que básicamente son cuatro. La primera es la presencia de proteínas inflamatorias agudas, la presencia de citocinas inflamatorias que van a infiltrar tejido insulino-dependiente. Y la característica más importante es que no induce lesión en tejido infiltrado. Por eso es que es una inflamación sistémica, crónica, sostenida en el tiempo, pero de bajo grado que no se la puede identificar. ¿Qué implicancias tiene? Tiene como muchos órganos diana, ¿no? Entonces viene a ser como las raíces de ese tronco de árbol grande que luego va a dar la patología metabólica. Entonces primero va a atacar al tejido graso, el adipocito es donde inicia, en el adipocito blanco, ¿no? En la hiperplasia y en la hipertrofia. Asociada a este crecimiento es que se hace la llamada, digamos, por parte de estas células
de macrófagos que van a cambiar a un modo proinflamatorio y esto va a activar el inflamosoma. El inflamosoma es aquel complejo de proteínas intracelulares que están implicadas en el inicio de la respuesta inflamatoria por un estímulo intracelular. Entonces, este tejido graso adicionalmente, cuando está lejos de las zonas de irrigación, se generan también zonas muy pequeñitas de necrosis, que con esto aumenta el llamado a estas citocinas proinflamatorias. El segundo órgano diana es justamente el hígado, donde también se observa una infiltración de macrófagos proinflamatorios, con lo cual se altera el metabolismo de la glicemia, generándose una hiperinsulinemia con la claudicación de las células beta del páncreas. En el músculo, esta infiltración va a generar una disminución de las mitocondrias y actualmente los últimos modelos de artículos publicados desde el 2021 hasta la fecha indican que también estaría implicado en patología neurológica o neuronal debido a la citocina pleiotropina y a la mitzina, que lo que hacen es generar una neuroinflamación con neurodegeneración y la presentación de patologías a este nivel. Entonces, tenemos asociaciones patológicas muy bien estudiadas y muy bien documentadas ya desde el 2009, como es la aterogénesis, las dislipemias, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus tipo 2 y los cambios circulatorios asociados a diabetes mellitus, este DMCAD. Pero existen otras asociaciones recientemente estudiadas, no menos importantes, que determinan y muestran cómo es que la metainflamación genera procesos de neuroinflamación, está asociado a procesos de osteoartritis y también a todo tipo de procesos de envejecimiento. Por lo tanto, el abordaje del síndrome metabólico y de todas estas patologías que la podemos ver descritas en esta gráfica, no solamente deberían contemplar una intervención metabólica, sino también una intervención antiinflamatoria y antioxidante. Bien. Cuando vamos a analizar las prevalencias, nos encontramos con cifras alarmantes a nivel mundial y, por supuesto, esto se traduce en todos los países en vías de desarrollo. La hipertensión arterial sistémica representa el 30% de las patologías a nivel mundial, de las cuales 700 millones de personas no tienen tratamiento a la fecha. La diabetes mellitus afecta en el 10% a la población comprendida entre 20 y 79 años y la mortalidad ha ascendido en un 70% en los años del 2000 al 2019. La obesidad representaba el 13% para el 2016 y 41 millones de estos obesos eran menores de 5 años. Y la patología cardíaca actualmente está descrita como la primera causa de muerte a nivel mundial. El Alzheimer representa la tercera causa de muerte, teniendo a 50 millones para el 2019. Datos tomados de la OMS hasta el 2021 en los comunicados de prensa y OPS. A nivel local, en Bolivia no estamos muy lejos de esta realidad. La hipertensión arterial sistémica representa el 21% solamente en una ciudad del país, que es El Alto, y la población más afectada está entre los 20 y los 50 años. La diabetes mellitus, teníamos casos registrados de 372.166 hasta el 2017, siendo las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con la mayor prevalencia. Y la obesidad representa hasta el 2021 el 36%. Ojo, esta obesidad muy bien enfocada en el grupo etario de 5 a 18 años, sobre todo en la ciudad de La Paz. Y para el Alzheimer tenemos 23.800 casos para el 2022, datos tomados del Ministerio de Salud y Deportes, el repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto de Neurociencias ubicado en la ciudad de Cochabamba para el 2022. Con estas cifras de prevalencia, pues vemos que estas manifestaciones de un cuadro más crónico, más bajo, y, o sea, de un nivel molecular y que tiene una larga data, simplemente se representan ya en lo que viene a ser nuestra epidemiología. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, por lo general, en realidad, uno simplemente observa el diagnóstico final, hipertensión, y se trata de hipertensión, o la diabetes, o la obesidad, pero no estamos haciendo un tratamiento antiinflamatorio y antioxidante que vaya realmente a las raíces del problema que actualmente está descrito como esta metainflamación. En este sentido, nosotros recopilamos con el objetivo de retomar un alimento que es conocido a nivel mundial.
¿no? O sea, tenemos la chinopodia quinoa, que es uno de los alimentos que se ha cultivado hace 5.000 años en todo el territorio altiplánico. Tenemos muchas variedades y la que es conocida mundialmente es la quinoa real blanca, que se produce en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Es interesante notar que esta planta es una planta anual originaria de los Andes y que existen registros de poblaciones ancestrales muy antiguas e incluso en la, alrededor de la conquista, que habían poblaciones que consumían esta quinoa integral con todos los contenidos, ¿no? O sea, sabemos que nutricionalmente es un alimento con muy poca competencia, si es que no tiene ninguna otra, pero también tiene un efecto terapéutico. Entonces, este efecto terapéutico está dado por muchos otros compuestos. Ese es un paisaje de Salinas de Gales y Mendoza, una zona quinuera de mi país. Entonces, dentro de los compuestos terapéuticos que tenemos en la quinoa, fundamentalmente los más descritos con este efecto terapéutico son las saponinas. Para el Congreso Mundial de la Quinoa en 2009 ya se habían hecho estudios en la quinoa real blanca boliviana, donde nosotros podemos ver acá alto contenido de saponinas. Se han identificado 33 saponinas triterpenoides con sapogeninas agliconadas, cuatro principalmente, que pueden fortalecer este efecto terapéutico, es decir, darle un sinergismo a la saponina como tal. Este es un estudio publicado en este año en la revista Molecules que identifica 40 estructuras de saponina con 8 agliconas diferentes y que esta combinación de saponina con sapogeninas exhiben una amplia gama de actividades biológicas muy bien descritas antimicrobianas y actualmente el enfoque en el tema antiinflamatorio. Bien, es interesante también destacar y rescatar que esta saponina tiene muchas publicaciones con muchos efectos, sobre todo en el área antiinflamatoria, ¿no? Se ha visto que suprime la liberación de citocinas inflamatorias, que tiene un gran potencial inhibitorio sobre macrófagos proinflamatorios, que tiene una actividad muy beneficiosa a este nivel, pero también tiene otro tipo de descripciones y otro tipo de acciones muy interesantes. Por ejemplo, la inducción de la apoptosis en células de cáncer de colon y en líneas celulares KK2. También se ha determinado que tiene un excelente poder de conservación, tanto para alimentos y actualmente se habla para el tema de la cosmética, suplantando algunos otros conservantes que han mostrado tener ciertos efectos tóxicos a nivel tópico y sistémico. Rescatando este conocimiento, avalado porque nuestros pueblos ancestrales consumían quinoas con saponinas y teniendo la certeza que desde 1998, con la descripción y el estudio de la soya sapogenol y que han mostrado un amplio margen de seguridad, es que hemos decidido hacer una intervención en síndrome metabólico. Hemos tomado en cuenta un nutracéutico elaborado a partir de quinoa real blanca boliviana proveniente del altiplano a manera de porridge que incluía en 100 gramos de quinoa un aproximado 0.6 de saponinas más o menos 10% enriquecido y al mismo tiempo encapsulado en sustancias almidón proteica del mismo grano. Los datos de intervención, hemos reclutado sujetos que vivían en la ciudad de El Alto, de La Paz y de Oruro, que tienen en común un promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Nuestra casuística ha recogido, pues lo que hemos visto en nuestro estudio es que nuestro rango de edad es de 40 a 58 años, gente realmente joven para padecer este síndrome metabólico, y el promedio de edad que hemos obtenido es de 49 años. Los indicadores que nosotros hemos determinado para medir, para medición clínica de cómo estaría evolucionando esta metainflamación han sido la presión arterial, la hemoglobina glicosilada, el colesterol y el LDL. Debido a que esto en la clínica nos va a mostrar esa asociación directa con la inflamación de bajo grado y las manifestaciones a forma de patología metabólica que tiene. Hemos tenido tres grupos. Esta es una intervención que la presentamos a manera de serie de casos. Hemos tenido muchas dificultades por el tema de la pandemia y esperamos hacer en segundas y terceras fases unos grupos mayores de intervención e inclusión de fitoterápicos también, no solamente un nutracéutico. ¿Qué tenemos de línea común en este grupo, en el 1, en el 2 y en el 3? Es que todos han seguido una línea de base de tratamiento que incluía el tratamiento
nutricional, el control del peso, el farmacológico se requería y, por supuesto, una actividad física acorde a lo que cada participante podía. Cada uno de ellos ha reclutado a 15 personas en total. Tenemos el grupo 1, que lo representamos como grupo control, que tiene esta línea de base de tratamiento, que es la que tradicionalmente se utiliza en la clínica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el grupo 2, sobre esta línea de base, hemos adicionado este nutracéutico, que es el porridge de quinoa integral. Y en el grupo 3, le hemos llamado el grupo nutracéutico e integrativo, porque adicional al nutracéutico hemos implementado terapias de cuerpo-mente. Entonces, se han incluido técnicas de respiración a manera de pranayamas, técnicas de meditación enfocadas dentro del método Reiki Usui y sesiones de Reiki para el control del estrés. El seguimiento se ha hecho de forma mensual, de forma semanal en signos vitales, de forma mensual a manera de clínicas, en forma trimestral o a las 12 semanas en marcadores serológicos. María, dos minutos para conclusiones. Gracias, Rafael. Estos han sido nuestros resultados. Vemos que el grupo 1, con la línea de base de tratamiento, evidentemente tiene un buen control de la hemoglobina glicosilada, de colesterol y de LDL, pero vamos a ver que en los grupos 2 y 3 el impacto es mucho más significativo. Algo interesante para marcar es que la presión arterial en el grupo 1, hemos visto los cambios desde el día 28, a diferencia del grupo 2 y 3, que los cambios en la presión arterial han arrancado la primera semana y se han estabilizado desde el día 14 en adelante. En el margen de abandono, 3 personas que abandonaron, que no cumplieron con el tratamiento del grupo 1, 2 para el grupo 2 y 1 para el grupo 3, mostrando un alto nivel de satisfacción en un abordaje integrativo de patología metabólica. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? ¿No? Que esta ha sido una primera experiencia como un primer paso de tratamiento no solamente metabólico, sino también antiinflamatorio, y que la regulación sérica de los indicadores de metainflamación nos puede mostrar cómo es que a nivel celular se podrían cambiar vías de señalización para mejorar no solamente los de inflamación, sino de antioxidantes. A los investigadores Murphy and Elsham, que han presentado investigaciones en este sentido con saponinas durante el 2021 y 2022. Y algo también muy interesante es que el grupo control de estrés, aquel que incluye terapias de cuerpo y mente, muestra una mejor respuesta que los otros dos grupos sin desmerecer la intervención nutracéutica. Entonces, la visión y el tratamiento integrativo ofrecen múltiples beneficios. Entonces, esperamos realmente en un tiempo prudente o un plazo mínimo poder ampliar esta investigación y poder también compartir con ustedes todos estos resultados. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación a este magno evento. Muchas gracias, María. Y ahora pasamos para Luis Gabriel Pineros, que es vice-reitor acadêmico da Fundação Universitária Juan Corpas, em Bogotá, Colômbia. É cirurgião desta escola, especialista em medicina familiar integral desta mesma fundação, é especialista em terapêutica alternativa e farmacológica vegetal. Por favor, passo para a sua apresentação. Gracias, Rafael. ¿Me están escuchando? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecer inmensamente al doctor Gelmar, doctor Portela, a Natalia Aldana de la red MTCI, quien me contactó para invitarme muy gentilmente a nombre del Congreso Panamericano de Plantas Medicinales, y por supuesto al doctor Gasparotto, a Marta Villar, doctora Salcedo, quienes muy gentilmente me han antecedido y que además me han enseñado mucho. Quiero contarles lo que les voy a hablar obedece al trabajo de un gran número de personas, médicos, ingenieros, químicos, farmacéuticos, biólogos, en Bogotá, Colombia, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, a través de su laboratorio spin-off de investigación en plantas medicinales que se llama la FARVE. Y voy a hablar un poco sobre enfoque integrado con farmacología vegetal y medicina alternativa en síndrome metabólico. Quiero hacer
la salvedad de que vamos a hablar de extractos hidroalcohólicos de plantas medicinales, pero no estandarizados, sino toda la extracción completa de los metabolitos secundarios pertenecientes a diferentes partes de plantas, no solamente latinoamericanas, colombianas, sino plantas adaptadas útiles en síndrome metabólico. Y, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien las diferentes sustancias presentes como metabolitos secundarios, y lo hacemos fundamentalmente a través de HPLC y de cromatografía y de espectrometría de masas. Tenemos que tener además plantas de tratamiento de agua especial para hacer un buen proceso extractivo de los componentes propios de una planta medicinal. Y aquí les estoy mostrando algunas imágenes del laboratorio en la cual hacemos esto. Hacemos secado, pulverizado, deshidratado, la preparación, digamos, concienzuda de esas formas farmacéuticas que permiten arrastrar los metabolitos de las plantas medicinales hacia, digamos, una forma farmacéutica que haga biodisponible las sustancias útiles en plantas medicinales. Bien, entonces, en síndrome metabólico, tenemos que recordar, esto pues es general, que si se cumplen dos o más de los siguientes criterios, intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, tensión, como lo decía la doctora Villar, por encima de 140-90, hipertrigliceridemia superior a 150 o un HDL por debajo de 35, obesidad central o índice de masa corporal superior a 30 y microalbuminuria. Pero muy recientemente se está hablando muy intensamente de que el criterio de hígado graso debe entrar en síndrome metabólico. Factores para desarrollo de resistencia a la insulina, pues el sobrepeso, poca actividad física, mujeres con cintura de más de 90 centímetros o 35 pulgadas y hombres con una media de cintura de más de 100 centímetros o 40 pulgadas. Que tengan padres, hermanos o hermanas que padecen diabetes tipo 2, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, mayores de 45 años, y niveles de colesterol HDL bajos, 75 miligramos por decilitro o menos, con triglicéridos altos en sangre. Esto para hablar del desarrollo de resistencia a la insulina. Y los factores definidos por ATP3 en la versión 2021, los relacionados con hábitos de vida, pues la obesidad, el sedentarismo, la dieta aterogénica, especialmente con grasas saturadas, y los factores emergentes, que son factores protrombóticos como el fibrinógeno, factores proinflamatorios como los que se pueden ver en la PCR ultrasensible o, digamos, la situación de glicemia en ayuno, que es importante para definir ese riesgo cardiovascular. Los que son modificables realmente, pues son el índice glicémico de los alimentos, que deberíamos siempre pensar que está por debajo de 50 y que en eso sí podemos actuar nosotros, que son entonces, que significan aumento de glicemia, o la obesidad en el 80% de los casos que sí podemos trabajarla, hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta heterogénica, la cintura hipertrigliceridémica, como decíamos ahora, y los LDL elevados. Realmente en la obesidad se cuadruplica el riesgo de padecer diabetes, se duplica el riesgo de hipertensión, se incrementa el riesgo de eventos cerebrovasculares en 21% en hombres y 20% en mujeres si tienen un índice de masa corporal entre 25 y 29, y se incrementa en un 46% en hombres y 64% en mujeres si la obesidad, si tiene un índice de masa corporal superior a 30 con respecto a la población general. Los subtipos metabólicos de obesidad me interesa que los recordemos, porque no solamente es el obeso, puede ser una obesidad visceral, que tiene un gran factor de riesgo, o un obeso que además metabólicamente es sano, que es más o menos el 20% de obesos, y algo todavía más complejo, que son los delgados metabólicamente obesos. Por eso tenemos que tener tan frecuente el concepto de la grasa visceral. El tratamiento médico, pues entonces tendría que tener una modificación de la conducta alimentaria, un programa alimentario hipocalórico, una actividad física programada y la farmacoterapia. Tengan en cuenta que la modificación de la conducta alimentaria significa modificar los horarios de alimentación y, por supuesto, para esto está siendo muy importante hacer un ayuno intermitente adecuado y escoger alimentos con índice glicémico bajo.
un programa alimentario hipocalórico, que la mayor evidencia que hay es precisamente en la dieta hipocalórica, la actividad física que debemos todos aprender a formularla científicamente y no solamente los deportólogos que lo hacen divinamente, y por último la farmacoterapia. La diferencia de lo que vamos a presentar ahora es que nosotros hacemos la farmacoterapia priorizando extractos vegetales de plantas medicinales. En farmacología vegetal, pues tenemos, y ya hemos visto en varias de las presentaciones extraordinarias que me antecedieron, medicamentos útiles en hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad y, por supuesto, en todo lo que está alrededor del síndrome metabólico, que es la ansiedad, la inflamación fundamentalmente y la tiroglicemia en muchos casos. Aquí vamos entonces a comentarles sobre algunas plantas y aquí las resumo. En el tema de insulino resistencia, la más importante que encontramos es balsamina, Momórdica charantia. Y en el caso de la hipertensión, hay una planta que se llama mastranto, cuyo nombre científico es Salvia palifolia, el ajo, que ya estuvimos considerando, Allium sativum, el chaparro, el nombre científico, Curatela americana, cola de caballo, que es el Equisetum giganteum, y pasto micae, que es el Axonopus micae. En el caso de dislipidemia, quizá el extracto reina es alcachofa Cynarus colymus, las semillas de aguacate, que es la Persea americana, y en obesidad utilizamos la corteza de la papa, que es el Solanum andigenum o el Solanum tuberosum, berenjena, que es la Solanum melongena, dos plantas amazónicas que son yocó, Paulinia yocó, y por supuesto guaraná, Paulinia cupana, y en el caso del aumento de la glicemia, el orégano, que es el Origanum vulgare, y nuevamente hablamos de balsamina en este caso. En hipertensión, entonces, son precisamente esas, quizás las más importantes, ajo, mastranto, chaparro, pasto micae y cola de caballo. Vamos a pasar a la siguiente. Por supuesto, como les decía, estamos hablando no de la infusión, no de la parte herbológica, sino de la farmacológica. O sea, el extracto ya deshidratado, hecho todo el proceso extractivo y finalmente al que le recuperamos el solvente para que haya deshidratación del extracto, lo cual puede llevarse una forma farmacéutica en cápsulas. En este caso estamos hablando de ajo desodorizado porque se ha logrado un proceso en el cual se quita ciertas sustancias sulfuradas que le dan un olor muy potente al ajo y que hace que haya menos observancia al tratamiento, pero su acción hipotensora sigue siendo muy importante. Y pues con muchos trabajos y papers en revistas indexadas con los cuales podemos ver que se reduce la tensión arterial. El mastranto es Salvia palifolia, también un medicamento que actúa, por ejemplo, modificando y optimizando la acción de la bomba de sodio hidrógeno y movilizando el calcio intracelular, evitando la entrada de calcio, con lo cual pues tenemos grandes posibilidades en el caso de afectación cardiovascular propia del síndrome metabólico, y el chaparro, que es Curatela americana, con una acción muy similar. Estas son muy importantes en hipertensión y, por supuesto, utilizamos la mezcla, la sinergia en una fórmula magistral, ajo, mastranto y chaparro, para dar en cápsulas una cápsula cada 8 horas. ¿Por qué cada 8 horas? Porque su metabolismo es muy rápido, sus moléculas son hidrosolubles y al estar poco tiempo en contacto los metabolitos con el receptor, pasan los ciclos metabólicos hasta su eliminación en 10 horas, por lo cual para mantener niveles plasmáticos adecuados utilizamos una dosis cada 8 horas. Pasto micae sería un complemento que es un diurético importante, así como lo es diente de león, Taraxacum officinalis, Saxonopus micae, y cola de caballo, Equisetum giganteum, que es un muy importante diurético. En el caso de la hipertensión, ahora hablando de integración con otras áreas alternativas muy importantes, siempre utilizamos, aparte de plantas medicinales, tratamiento metabólico consistente en campo magnético pulsante. Esta es una equipo que emite campo magnético pulsante, la solución polarizante, la dieta hiposódica y el ejercicio. El tratamiento metabólico con solución polarizante tiene glucosa, insulina y potasio, con lo cual nosotros hacemos un cambio de el sodio intracelular para que este salga de la célula, para que el potasio entre a la célula, que todos los parámetros de inflamación hagan que la economía celular se recupere
que las moléculas de ATP producidas por los ciclos metabólicos sean las ideales y entonces hay disminución de la morbilidad. Las soluciones polarizantes de glucosa, insulina y potasio tienen dextrosa en agua destilada 10% con una ampolla de 20 mil equivalentes de potasio e insulina cristalina con grandes posibilidades de coadyuvar en el tratamiento de la hipertensión. Porque se aumenta el glicerol fosfato por esterificación de los ácidos grasos, disminuyendo ácidos grasos biliares, libres, y con efecto diurético y efecto hiperosmolar. En el caso de la diabetes propia del síndrome metabólico, la planta tropical y subtropical más importante que hemos encontrado en los estudios es Momordica charantia. En nuestro país se denomina balsamina. Es un hipoglicemiante muy importante. Con una serie pues, de estudios también de gran impacto. Alcachofa, Cynarus collimus, es un hipolipemiante que produce, como efecto muy importante, la disminución de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa y que tiene efectos enzimáticos que optimizan el metabolismo graso. Como podemos ver aquí, es un colerético porque aumenta la concentración de ácidos biliares y esto se puede ver en muchos experimentos y que se reduce el colesterol total y los triglicéridos con el uso de Cynarus collimus. Adelante. Se reduce de forma evidente el nivel de colesterol en sangre y dentro de sus múltiples metabolitos hay dos, cinarócido y cinarabino, que son importantísimos en ese efecto hipolipemiante. También utilizamos el endocarpio del aguacate, que es la persea americana, con resultados muy importantes en la disminución del colesterol y los triglicéridos. En el caso de la obesidad, utilizamos todo un esquema que, por supuesto, tiene que ver con medidas generales, con dieta, con ejercicio, pero que tiene a la farmacología vegetal como la primera línea de acción. Y en este caso utilizamos corteza de papa, yoco, guaraná y berenjena. La corteza de la papa, Solanum andigenum, tiene una acción muy importante y es que estimula la lipasa y la lipasa degrada las grasas en ácidos grasos y glicerol. Y entonces. Por favor, Luis, dos minutos para conclusión. Gracias, doctor. Sí, señor. Entonces, no solamente se bloquea la lipasa, sino las sustancias que inhiben la actividad de la lipasa del glucosito. Berenjena tiene la misma acción. Es la Solanum melongena y es un verdadero adelgazante porque reduce el depósito graso. Y las dos últimas que les voy a hablar para terminar son dos plantas medicinales amazónicas que son el yoco o paulina yoco, que es un inhibidor del apetito, y lo mismo guaraná, que es paulina cupana. ¿Qué hacen ellas? La siguiente disminuir en el nivel central el hambre y aumentar la capacidad, digamos, la actividad nerviosa porque son neuroestimulantes. Tiene una serie de sustancias, recuerde que guaraná no solamente tiene cafeína, tiene muy poca realmente, son todas las otras sustancias las que por efecto sinérgico producen una acción para ayudar a disminuir la ingesta de alimentos. Con esto, doctores, quiero agradecer inmensamente esta invitación, comentarles que en Colombia estamos muy pendientes de la investigación del mundo y produciendo también artículos que permitan que cada vez entendamos más la importancia de las plantas medicinales en el nivel de la farmacología vegetal y pues por supuesto aquí estaremos pendientes de lo que necesiten y muy agradecidos por esta invitación. Doctor Rafael, le doy la palabra y le agradezco inmensamente desde Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias. Todas as falas foram muito boas, mostrando o trabalho, toda a estruturação da evidência científica e de estudos que são fundamentalmente estruturantes se a gente quer mudar o modelo de cuidado e cuidar melhor dessas enfermidades que tanto assolam a nossa população, principalmente nessa estrutura da COVID, pós-COVID, quem mais sofreu é o fator de risco para a morte eram quem tinha essas doenças cardiovasculares
E contando isso, a população mais vulnerável também, junto com isso, mais sofreu. Então, temos uma dinâmica, né, muito importante nas doenças cardiovasculares, e nós temos a adesão medicamentosa convencional para essas doenças cardiovasculares. Ela é, aqui no nosso modelo do Brasil, mas também replicando para o mundo, ela é desastrosa. Por exemplo, aqui no Brasil, a adesão ao tratamento hipertensivo é de 30% quando é bom. Então, este modelo a gente está fazendo errado, né? Então, utilizar essas novas abordagens, como as medicinas tradicionais, ela é fundamental para melhorar os fatores de adesão e, portanto, melhorar a saúde da população. Nós temos agora, pela OMS e pela OPAS, nós estamos promovendo a iniciativa HEARTS, que ela vem para qualificar o cuidado através do modelo tradicional. Então, a gente tem que disputar, acho que, esses protocolos clínicos, colocar os melhores estudos de fitoterapia para a gente compor. Mas eu acho que não é só isso. Não é só produzir essas evidências que a gente foram demonstradas em todo esse congresso, mas sim também disputar esses protocolos clínicos para agir de maneira complementar com a terapia medicamentosa convencional. Mas nós temos, fundamentalmente, também o desafio do modelo de cuidado. Pois, por exemplo, como o professor Luiz Gabriel mostrou, né, se nós substituirmos uma losartana, né, um hipertensivo, por um comprimido de alho, sem a devida sensibilização de um processo de autocuidado dos pacientes, estaremos somente mudando o rótulo do problema sem, de fato, mudá-lo. A adesão ainda vai continuar baixa. Então, nós temos que disputar os protocolos para podermos inserir a fitoterapia massivamente nos sistemas de saúde, ampliar para toda a população esses benefícios, mas também restabelecer o vínculo de cuidado com os pacientes. Eu gostaria de abrir para considerações finais de todos os que contribuíram para este painel, começando pelo Dr. Arquimedes. Eu tenho mais para agradecer, Rafael, o convite, dizer que é muito importante essa integração entre nós, né? Nós sentimos muita falta aqui no Brasil de uma integração entre os estudos básicos, as pesquisas pré-clínicas e os estudos clínicos. É muito difícil você conduzir os dois, né? Eu acabei conduzindo umas duas pesquisas clínicas em colaboração com vários grupos de pessoas, mas é muito complicado para nós. Então, acho que essa integração e essa experiência translacional mesmo, sabe, da bancada para a clínica, ela é muito importante, muito relevante. Então, por isso que essa troca de experiências, ela é fundamental. Obrigado, Arquimedes. A doutora Marta? Sim, quero novamente agradecer a todo o equipo organizador e quero, además, decirles a todos ustedes que es una mirada integral la que debemos de buscar, mirando siempre la parte de estilos de vida, sobre todo cuando manejamos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, mirar un poco lo relacionado al aspecto psicoemocional, también mirar esa fortaleza que tenemos como pueblos americanos, que es las redes de soporte en la familia, en la comunidad, y las plantas medicinales miradas no solamente desde los principios activos, sino miradas también desde su aspecto del fitocomplejo. El fitocomplejo es el que nos ayuda muchísimas veces más que los principios activos por separado. Agradecer nuevamente al comité organizador, y será para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Doctora María de Los Ángeles, por favor. Bueno, simplemente agradecer por la invitación en este magno evento. Muchas gracias por el espacio para poder compartir la investigación que tenemos en Bolivia. Evidentemente hemos tenido ciertos percances por el tema de la pandemia,
pero creo que es importante poder socializar todos estos resultados de estas investigaciones a lo largo de toda la mesa para el bienestar del paciente. El abordaje integrativo, no solamente en las experiencias de Bolivia, sino en general, ha mostrado tener un mejor resultado y una mejor adherencia por parte del paciente en todo este tipo de abordajes. Entonces, muchas gracias por esta iniciativa. Ojalá que podamos formar lazos sólidos alrededor de toda nuestra América, velando siempre por el bienestar de nuestras poblaciones, respetando y rescatando nuestros saberes ancestrales. Muchas gracias. Obrigado. Doctor Luis Gabriel. Gracias, doctor Rafael. Realmente para nosotros hay algo fundamental y es cuál es el mejor escenario posible para el problema de un paciente sin importar el dónde esté. Y ahí es donde las plantas medicinales significan una sinergia extraordinaria con lo que sea lo mejor para el paciente. No solamente por lo naturista, por el ánimo pues, de defender lo natural, deberíamos tratar de que todo fuera natural. La medicina es una y es la integración de lo que necesita el paciente la que nos puede aportar algo verdaderamente importante. Cada vez que vemos en un congreso tan importante como este, la cantidad de investigaciones que hay en toda Iberoamérica, nos sorprendemos y sabemos que de aprender de esa experiencia de todos ustedes, vamos a crecer nosotros y eso es lo que va a pasar siempre y cuando le demos el nivel y la importancia que tiene la medicina natural y las plantas medicinales como participantes de una estructura en donde hay que escoger lo mejor para un paciente. Muchas gracias, Capsin. Muchas gracias, doctores. Muy amables. Obrigado, doctor Luis Gabriel. Terminando, eu passo para Ricardo Gelman e também coloco a OPAS, eu como ponto focal das medicinas tradicionais complementares integrativas, à disposição para a gente fortalecer essas pesquisas e construir políticas públicas de qualidade para melhorar esse modelo de cuidado. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Te passo a palavra. Muito obrigado, Rafael, por toda a moderação e te convidamos com uma intenção dupla, não só pela sua capacidade de organização desse tema, mas porque você também está ligado diretamente dentro da OPAS ao tema das doenças cardiovasculares. Então, o objetivo é que a gente possa trazer frutos desse congresso. Eu já queria fazer um convite aqui a todos que fizeram apresentações incríveis. Surgiu uma proposta como objetivo principal do Congresso, da criação de um comitê da Farmacopeia Pan-Americana de Plantas Medicinais, como objetivo desse Congresso. E o professor Jorge Alonso, hoje, da Argentina, ainda fez uma outra proposta, considerando que os grupos de pesquisa, bem na direção do que Arquimedes falou, da necessidade de unirmos forças, ele mostrou um case de plantas que são estudadas em vários países, estudos bem semelhantes, às vezes até iguais, mostrando uma perda de organização, de visão estratégica, porque os grupos não sabem o que outro grupo faz e fazem a mesma pesquisa. Então, é necessário que façamos um mapeamento das pesquisas em doenças cardiovasculares, considerando que é o principal problema de saúde pública do mundo e de nossa região também. Então, já ficam convidados para a gente organizar entre o CABSIN e a OPAS um trabalho conjunto de unir forças. Muito obrigado. Obrigado a todos.